Bienvenidos a Mesa de Cuatro, edición número 9. Hoy nos acompaña Carlos Estrione, Pablo Ponzone y Ale Pueblas. La lógica de streaming, estamos sumergidos en estos momentos. Y claro, ¿dónde está Loban? Día 85, en vísperas de cumplir casi 3 meses la semana próxima. Y hoy podemos afirmar que Loban apareció. Hoy apareció Loban, colegas. Hoy apareció Loban. Y quedamos impactados. Impactados porque hoy a media mañana pudimos verlo y escucharlo a Loban. ¿Lo compartimos? ¿Les parece? ¿Está? Lo tenemos, ¿no? Hay que tirar un poquito más. Ya está. Ya lo tenemos a Loban. Ahí vamos, ¿eh? Bueno, estiramos un poquito más. Entonces, que es fuerte porque se le escucha por primera vez la voz. Grabado 5 días antes de la desaparición. Me parece que pone nuevamente en foco qué es, de qué estamos hablando cuando hablamos de esta causa. De un niño de 5 años, como decía hoy Bobby a la tarde, toda bajo, la humanidad. ¿No? Bueno, puede ser, no sé, yo lo que digo es la primera vez es que lo veíamos bajo así. De la familia, que perdió el apoyo. Digamos la verdad también. Porque el video no apareció ahora, porque dijeron, ah, che, tengo un video de Loban en el celu. ¿Y no. por qué, Ale? ¿Por qué decís que es un golpe bajo de la familia? Porque la familia hoy, por decisiones que han tomado, perdió mucho apoyo de la gente. La Eso gente sin está duda. Muy enojada por lo que sucedió. Eso sin duda. Pero ¿por qué relacionás la aparición del video con la familia? Y porque necesitan otra vez el apoyo de la gente. Se dieron cuenta que así no funciona. Hoy en un programa de televisión dijeron que no iban a dar notas, después se presentaron, pero se dieron cuenta que sin la televisión, sin el circo, sin el show, a Loban no lo busca ni nadie. ¿Está bien? Sin el show no lo buscamos. Entonces, necesitan tocar el corazón de la gente para que la gente vuelva a confiar en la familia. A ver, lo cierto es que hoy la propia jueza Cristina Elizabeth Posser Penso denunció violencia y hostigamiento en el marco de lo que es ya la justicia a nivel nacional. Se viven situaciones realmente muy raras. Pero, a ver, vamos a hablar con franqueza. Hace 2 semanas que hemos ubicado en el banquillo de los acusados a la propia familia de Loban, colegas. No, hemos ubicado a los padres de nuevo. Sí, sí, los hemos ubicado porque, bueno, en el sentido de que la familia lo que está percibiendo en estos momentos a partir de la salida de Fernando Burlando de la querella, donde dice que les va a tocar el infierno cuando llegue el momento del juicio final, lo que la familia está percibiendo, y acá vamos a abrir toda esta lógica de análisis de pensamiento, es, a ver, nos quieren involucrar a nosotros, nos hacen entender como que nosotros fuimos y tuvimos participación en la desaparición de Loban. ¿Vos decís papá y mamá? Yo digo José y María. Pero José y María, está claro que lo que hablaba Burlando tenía que ver con, una vez que desapareció Loban, lo que estaba hablando es que el abogado Burlando le dice, no se reúnan con el gobierno de la provincia, porque el gobierno de la provincia está haciendo ruido y quiso desvirtuar. Y ellos se fueron y se reunieron. Entiendo que cuando habla de entregar la investigación, lo dijo en nuestro programa, no habla de que los papás fueron los que vendieron al nene. Ahora, ¿ustedes están seguros que no hay nadie de la familia involucrado en Pero esto? Pero les pregunto, ¿cuál es el pecado de que los padres, miren dónde me sumerjo, y no con esto estoy cambiando de bando ni nada? Me pregunto. No hay bando acá, chicos. No, está bien, pero me estoy refiriendo. No, acá lo que hay son hipótesis. Son hipótesis que llevan. La gente lo entiende, la gente no es boluda. Pero lo que vos digas está bien. No, está muy bien. Hace presuponer, cuando yo me refiero a bandos, me refiero a la lógica de las hipótesis que estamos manejando. Y por eso quiero que ahora Pablo Ponzone nos desarrolle la hipótesis narco, porque creo que es el momento de empezar a sumergirnos en esa hipótesis. ¿Qué puede llegar a ser, Pablo, un poder paralelo al gobierno de la provincia de Corrientes? Mira, esta organización, la organización que está en la mira, que es la del Cabezón López o el Cabeza López, es una organización que tiene 30 años funcionando en Corrientes. No es la única. Vos sabés tiene que tiene trayectoria, hay, ¿no? Tiene trayectoria. Una organización narco. Sí, somos narcos de Corrientes con 30 años de trayectoria. Bueno, a ver. Tiene más años de trayectoria que el propio Valdés. Increíble. Claro, pero pará. Atención con esto, ¿no? Increíblemente, Ale, y esto quizás lo viste. Hoy en el programa de Nahuel sale a hablar la mujer del narco, que dice, mi marido es narco y está preso por narco, pero con Loban no tiene nada que ver. Eso es lo que dice la mujer. Acá hay que aclarar una cosa. A ver. En la causa, lo que aparece en las diferentes denuncias, que incluso hizo una testigo de identidad reservada, es que Cabeza López, según se hablaba en el barrio, tenía información o había hecho el mandado, había pedido que, o tenía información. Esto no significa que sea
la organización misma. Porque además no, la organización de López no funciona sola. Hay otras organizaciones debajo de la de López. Por ejemplo, la de Maidana. También. ¿Está? Sí. Y la de Maidana, sí. Con la de Maidana hay vínculos entre los familiares. Sin dudas. Sí. Por lo tanto... Pero esperá, Pablo, vínculos, cuando decís vínculos... Sí. ¿Alguien de la familia trabaja o es soldadito o es cliente? ¿Cuál es el vínculo de la familia con el clan Maidana? A ver, hay dos hermanos que en realidad algunos de ellos son... No es un hermano, o sea, es un medio hermano, ¿no? ¿Qué hicieron? Sí. Hay dos hermanos que se sospecha en algún momento en su pasado tuvieron circunstancialmente un trabajo que tenía que ver con cargar y descargar cosas. ¿Y eso qué tiene que ver con la desaparición de Loan, perdón, con la vinculación? Bueno, hay versiones que dicen que ahí, en ese a levantar y guardar cosas, algo faltó. La sumatoria de faltas podría haber hecho que la organización, de alguna manera, se quedase con el niño a cambio del pedido de dinero. Y esto es claramente lo que está, y no queremos decir de todo, porque acá está la familia metida. Sí. Digo, quien se llevó a Loan no es la familia, pero puede ser una venganza contra una parte de la familia, o por lo menos, ustedes recuerdan que aparece un mensaje enseguida diciendo si querían negociar. Y te voy a dar una primicia al escuchar esto, porque es interesante. Laudelina estaría en condiciones de ampliar su indagatoria y está planteando que el día de la desaparición había uno de los hermanos, que es quien dirige a la familia, que no es José menor ni José mayor, es el otro hermano, el que se reunió con Mariano. Valdés, Mariano, agarrándose la cabeza diciendo, mañana lo devuelven. Bueno. Entonces, ¿sabía o es un deseo? A ver, Carlitos. Lo que te pregunto, Pablo, es, hoy Laudelina, que puso el botín, que lo sacó, que se lo dieron, que lo prestó, que ella le regaló los botines, por eso los reconocía, que la llevaron entre gallos y medianoche, literal medianoche, a declarar a la capital de Corrientes, que volvió y dijo, no, todo lo que dije es mentira, hubo accidente, no hubo accidente. Cualquier cosa que diga no le vamos a creer. A eso apunto. Al cual. Si ahora dice que lo abdujo un extraterrestre, tienen para mí el mismo valor, entiendo. Pablo, querido. Tenés razón. ¿Le digo algo de Laudelina? A ver. Hace... ¿Qué hora es? 11.08. Hace 23 minutos ingresó el pedido de la abogada de Laudelina de Chiribín a la jueza Poserpens, perdón, a De Guzmán, para en la causa paralela. Sí. Contra Codazzi, Pellegrini, donde está también metida Carrió, etcétera, etcétera, la chancha, los 20, los chanchitos, que tienen que ver con lo de Loan. Carrió le dice a Valdés que no se quede el pibe, todo tiene que ver con lo de Loan. Pero... No, Carrió le dice a Valdés que desprolijo que es todo. Valdés le dice a Carrió, alguien había a quebrar. Alguien había que escuchillar. Bueno, pará, todos esos que saben algo aparentemente del pibe, que pareciera que son los que más saben, no me pregunten por qué de verdad están en una causa paralela. Ahora, ¿qué pide Laudelina? Presentarse en esa causa como creyente. Chicos, perdón. A ver. Ella se siente damnificada. O sea, Laudelina es detenida, acusada de que desaparezca su sobrino y principal pieza además, y además podría ser creyente en una causa paralela que también... Bueno, eso para victimizarse. Eso para victimizarse. Sí, pero tiene... Pero perdóname. Ustedes saben que Laudelina está detenida porque mintió. Sí. Porque, ¿quién la hizo mentir? Según Laudelina, el abogado. Sí, entonces, lo que está haciendo es denunciar al abogado que le hizo mentir. No, claro, por eso es manual. Esa es la situación. Ahora, a mí me dicen desde la defensa de Codazzi, no me van a imputar a Codazzi por esto, porque no es una mentira de Codazzi, en todo caso habrá sido una mentira de Laudelina. Sí, el tema es que no se sustenta... ¿La señora que habla bien? Esa señora. Pero también esa denuncia hay que ver cómo se sustenta, porque si es solo la palabra de una mujer como Laudelina... Yo no sé si esta vez... Está claro que, perdóname. Sí, no, Carlos, dale, obvio. Está claro que, ¿qué hacía un senador manejando el auto, un concejal manejando el auto porque se cambió, hubo dos choferes, sí. Y además Codazzi,
Eso está a la vista, sí, eso sí. Existió. Ahora, entonces, y eso lo declara el propio Codazzi. El silencio de Pérez Cayllaba, les pregunto, ¿no? Pérez Cayllaba, porque la audiencia no debe estar escuchando, por un momento dice, ¿de qué están hablando estos cuatro? ¿No? Es un momento, o sea, pasaron 85 días. No, la gente sabe, la gente la sabe. La gente sí, sigue, algunos siguen, saben, siguen. Otros no. No lo entienden a Ponzone, pero a los demás los compré. Me pregunto, Pérez Cayllaba, el matrimonio, ¿no? El matrimonio, los dueños de la Ford Ranger blanca, los dueños del Ford Fiesta rojo, que ahora resulta que las pericias indicaron que dieron positivo, que lo han estudiado. Estuvo en la camioneta, que Loan estuvo en el auto. Me pregunto, y voy a Pablo de nuevo, porque dijimos que hoy vamos a abonar la hipótesis narco. Hoy es el día de la hipótesis narco. No me pregunten por qué, pero mi olfato me lleva a la hipótesis narco. El conductor decide. Cayllaba. No. Acá nadie conduce, estamos los cuatro. Y en un minuto quiero escucharlo. Pará, conducís vos. No, lo quiero escuchar a Loan. A Loan que quedamos, se haga cargo. Arrancamos. Pará. ¿Qué? No, yo en el grupo leo otra cosa. No. Claro. En el grupo no, en el grupo lo que... Perdés credibilidad o algo así. Déjalo, punto y aparte. Tranquilo, es relativo. Es relativo. Sí, arrancamos este programa quedando los cuatro congelados porque no lo tuvimos a Luan. Pero yo quiero escuchar, quiero verlo y escucharlo a Luan en segundo nada más. Ahora lo pedimos porque me parece que nos impactó a todos hoy. Al menos a mí me llegó al corazón. No, muy fuerte. Fue una inyección de oxígeno. Saber que esto... Está bien, pero entiendo lo que decís, Ale. Pero saber que... Volver a enfocarnos, ¿no? Porque estamos en medio de todo este ruido. Lo tenemos a Loan. No sé si lo podemos ver ahora. ¿Sí lo podemos tener o no? No me dicen, no me responden. Bueno, a ver, vamos. Ahí está. Escuchemos. Miremos. Papá, 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 frita. Papá, papá, frita. Claro que conmociona este video, claro que sí. ¿Será un golpe bajo de la familia? Yo no sé, puede ser. A ver, yo con este video no puedo pensar en que mamá María, que papá José tengan absolutamente nada que ver. Yo no creo eso. Sí creo que están en medio de un torbellino y que entre la angustia, no nos olvidemos que están buscando a su hijo, a este pequeño, a este chiquito que sonreía así, que jugaba de esta manera. Que ojalá esté bien. Pero este video no es fortuito en todo sentido. Para los que estamos comprometidos en la investigación periodística del día uno, a los que no lo están también, esto también es para toda la familia judicial que esté involucrada en la búsqueda, para la propia familia de Loan y para Loan. Porque este es Loan con vida. Claro. Este es Loan con vida. Y hay un mensaje criptado en este video también, me pregunto. ¿Hay un Loan con vida? ¿Estamos viendo un Loan que hoy apareció de repente en el día 85 a punto de cumplirse 3 meses? Así. De esta manera, ¿no? De esta manera. Que no deja de impactarnos, ¿no? Recordemos todo lo que hemos pasado, la pista de Colombia, cuando vimos a ese chiquito en un shopping de Barranquilla. Qué parecido que era. Que era muy, pero muy parecido. Sí. Y que la madre misma dijo, ¿te acordás, Ale, vos también? Que la madre misma había dicho... Tiene el mismo rulo... Pero en una foto de 2015, dice Ale. Claro. Y me pregunto... ¿Cómo creer en esas cosas? Cortito lo dejo a Balbo. Ojalá, lo digo acá en vivo, que quede... Ojalá todo lo que está pasando con la familia, con Men... Ojalá que venga Men de mañana a la puerta de mi casa y me diga... Tomá, hijo, acá está Loan. Ojalá, ¿eh? Ojalá, ¿sí? Más allá después de lo que uno pueda pensar, las relaciones que pueda tener o lo que piense de la familia... Ojalá que mañana, miren, yo les voy a ser sincero. Si a mañana viene el narco más buscado de Argentina y me dice, che, acá está el pibe, te juro que no hago nada de Loan. Ni siquiera me pongo a decir, che, ¿por qué lo tenían? ¿Qué? Nada. Bueno. Nada. Pero de verdad. Ahora, o si lo viene Valdés o quien lo entregue al nene o algo, no, te juro que no hablo más. Y si tengo que pedirle perdón de rodilla a la familia, me voy de acá de Buenos Aires a Corrientes. De verdad. Pero hoy lo veo tan lejos. Habría que volver a Corrientes. Que me mata. Habría que volver a Corrientes, me parece. Ahora, ¿por qué pensamos... Y a pelearme. Hay que volver. A pelearse.
cuando hablamos de la pista narco, que hay que investigar, ¿por qué pensamos que un tipo que es tan poderoso en el mundo del narcotráfico y de la organización criminal en Corrientes, al punto de que desde la cárcel maneja mucho dinero, mucho poder, sí, a la Argentina, no somos Colombia, a la Argentina? Sí. ¿Por qué ese tipo podría no saber algo? Si la gente que está el 9 de julio relacionado al mundo del delito y que está y se sospecha que puede estar ahí parte de la trama. ¿Para qué lo llevaron a los padres? ¿Por qué no sabría? Hoy, y con esa hipótesis, ¿para qué lo llevaron hoy a los padres al cruce de la ruta 123 y 12? A mí me da la sensación de que es el acercamiento de posiblemente el próximo abogado, que habrán querido hacer algún tipo de recorrido o algo en función a la posibilidad de que llegue Alejandro Becchi a la querella. Acabo de mencionar a Alejandro Becchi. A ver, lo que pude averiguar es lo siguiente, y acá hay que ser muy claros en esto. Al menos para mí, como periodista profesional, el apellido Cabezas es sagrado. Uh-huh. Es sagrado. Es sagrado porque fue un colega, porque fue víctima de una mafia, y porque al día de hoy, lamentablemente, la mayoría de los que participaron de aquel homicidio están libres. Están todos libres. Sí. Están todos libres, ¿no? Sí. Un grado de impunidad realmente. Han pasado años, ¿no? Se han cumplido la condena. No importa. Pero van a seguir en prisión. Sí. Pero lo cierto es que Gladys Cabezas, la hermana de José Luis Cabezas, al ver cómo se presenta hoy la familia de Lobán, sobre todo los padres, hablamos de José y María, y cómo, entre comillas, lo están bombardeando, recordó también lo que pasó con su hermano, con José Luis Cabezas, cuando también lo investigaron. A José Luis Cabezas lo investigaron por extorsión también. Sí, claro. Se metieron con la víctima. Una persona que fue puesta de rodillas en una cava en General Madariaga y recibió dos tiros en la nuca, con un efectivo de la policía. En ese caso, era Preyeso. Sí. Acá tenemos al comisario de 9 de julio. Estaban los horneros. ¿Quién representaba a los horneros? Burlando. Y Becchi representaba a la familia. Por eso es simbólico también la llegada de Becchi. Muy simbólica la llegada de Becchi. Entre comillas, ¿por qué digo? Porque todavía no asumió la defensa de los padres. Sí estuvo hablando con Méndez. Y también hablé con él. Y le digo, Alejandro, ¿vos sabés de qué se trata todo esto? Es decir, en el sentido de que vos representando como abogado a los padres de Lohan, en un momento muy particular donde están siendo cuestionados, hay que entender esta dinámica. Y él fue muy claro. Esto no lo decidí yo. Esto lo está decidiendo Gladys Cabezas, que observa y ve que en estos momentos la familia de Lohan está vulnerable. Que le están deseando lo peor. Pará, pero eso lo decide él porque él es el que se va a meter en el barro. No se va a meter todavía, de hecho no estuvo en Corrientes. Desmiento que no estuvo en Corrientes, no estuvo. Hoy todos los medios dijeron que estuvo en Corrientes. No estuvo en Corrientes, me lo confirmó. Bien, no estuvo en Corrientes, confirmado. No estuvo con los padres. Sí tiene conversaciones telefónicas con Méndez. Hay una posibilidad de que él pueda zambullirse en lo que tiene que ver con la defensa de los padres, pero no está confirmado. Hay un especial interés en la reconstrucción de lo que pasó, en lo que ocurrió, y avanzar con una lógica de reconstrucción en el lugar de los hechos. Uh-huh. Pero no es que apunta hacia un lado o hacia el otro. No es la hipótesis de si el gobierno provincial está involucrado o no, la hipótesis narco y demás. Es salir en defensa de la familia, salir en defensa de los padres. Es decir, e inclusive hay una crítica hacia la lógica periodística en el sentido de dónde estamos ubicando nosotros a los padres en estos momentos, o al menos cómo lo ha ubicado Burlando a partir de su decisión. En realidad, él asegura que lo han echado, pero de tomar distancia. ¿Qué pretende la familia Cabezas en estos momentos? Acercar posición hacia los padres en el sentido de decir, nosotros, en base a nuestra experiencia y demás, lo que hemos atravesado, consideramos que es un momento oportuno para brindarle nuestro apoyo a José y a María, a los padres de Lobán. Yo creo que el apoyo José y María lo han tenido siempre. Me parece que hay un ruido más con José y con María, con alguno de los hermanos y Méndez, por la salida de Burlando. Sí. Yo creo que José y María hacen lo que pueden, ¿no? En medio de esta circunstancia. Sí. ¿No? Pero mira, ¿sabes qué pasa también? No separaría a María nomás. Está bien. Y es válido. Vos sabés, Ale, tus redes también explotan cada vez que hablas de este tema. La gente hoy está, te diría, no me quiero arrogar la potestad de lo que opina la gente, pero en las redes se vibra que la gente le empieza a soltar la mano a la familia. Entonces yo entiendo esta cosa que decía Ale de un golpe bajo de la familia y lo que sea.
Pero lo que quiero que entendamos también el juego de los abogados en este caso es que nadie es inocente, ¿eh? No es inocente Burlando, no es inocente Becky, no es inocente Méndez. A Méndez, el día que vimos la foto de la familia saliendo de la Casa de Gobierno de Corrientes, lo teníamos al aire en nuestra pantalla aquí en A24. Y yo le pregunté a Méndez, doctor, ¿qué sabe de la reunión de la familia con gente de la gobernación? No tengo ni idea, no sé nada. La reunión había terminado... No te rías, Ale. La reunión había terminado media hora antes. Cuando vemos la foto con precisión, la mano derecha de Méndez había participado de esa reunión. Más 6. Entonces, no jodamos con esta cosa de, no, el abogado, uno, ¿quién lo decidió, quién no lo decidió? Si vos estás buscando a Loan de verdad, te sentás hasta con el mismísimo Satanás si te va a decir dónde está Loan. Ahí abajo dice la deuda, decía recién, la deuda de la Udelina, me cuesta a veces, sí. La Udelina con los narcos. Bueno, había una versión. La deuda de la Udelina con los narcos. Había una versión que supuestamente se decía en el barrio, ya una vez que había explotado el tema, el problema este, de que la Udelina le debía dinero a ese grupo. Pero... Sí. Pero yo tengo una. A mí me llegó una información con respecto a lo que vamos a decir. A ver. Bien. Pero. A ver. Cuando se habla de la pista de narco, no se habla de la Udelina. Tal cual. ¿De los hermanos de Loan se está hablando? ¿Hay otra familia? ¿Se habla de los hermanos de Loan? Hay otro familiar. Hay un corralón. Exactamente. Hay un corralón. Ahora, hay un dinero transferido, hay un corralón. Hay un corralón. Que no se sabe por qué. Hay una versión también de que traían los ladrillos. Con lo que había en el corralón. Sí. Si parte de esos ladrillos tenían algún tipo de otro producto. Y si cuando tenían que bajar 30 kilos de ese producto, de pronto aparecían 28.500 o 29.500. Al narco no se le debe un gramo. Y ahora, bueno, Caillaba sabía pero, todo esto. Ahora, Caillaba sabía Caillaba. Todo esto. ¿Caillaba era de la federal o no? No, pará. Ojo, sí, ojo, no, voy a mandar ahí, lo dijo, ojo, lo si declaró. Lo metemos ahí, si hablamos de la federal, estamos hablando de lo que están investigando. Ale, ¿tenés tu celo encima? Lo declaró. Perdón, disculpe, sí, ¿no? Era la ¿me federal? Prestaron atención a lo que acabo de decir? No lo tengo encima, por me prestaron no atención importa, a lo que. Perdón, ¿no? Acabo de decir que si Caillaba cobraba de la Policía Federal Argentina a una mujer que está detenida por ocultamiento y sustracción de un menor, estamos diciendo que hay una detenida que trabajaba para quien están investigando hoy en día. ¿Estamos diciendo eso o no? Sí. Y bueno, sí. De hecho, ella declaró que trabajaba como informante de la federal en cuestiones de narcotráfico 9 de julio. ¿Y qué hacía? Y te digo más. Cuestiones de narcotráfico 9 de julio. No nos hemos metido en ningún momento para saber... Todo esto va a haber informes, me imagino, ¿no? ¿O no, Carlitos? Sí, no sé. Suponemos que dijo, sí. No. Dijo pero también que agarró una gente externa. Informe de Caillaba, ¿no? ¿Pero qué agarró? ¿Un cigarrillo de marihuana? ¿Qué no, agarró? Pero vos, no. pará, porque es interesante la teoría que nosotros pudimos conocer hoy de boca del no propio abogado. No tenemos ni idea Caillaba que hacía con bueno, la Policía Federal. No tenemos ni idea. Caillaba decía, dijo y declaró frente a la Justicia Federal que... Lo declaró. Sí, está declarado. Que ella trabajaba pasando información de los narcos. ¿Y qué? ¿Qué información? Familiares de esos narcos, concretamente la mujer de Maidana, sí. Que es el hombre fuerte segunda del línea narcotráfico, de 9 sí. de julio, debajo de la banda de López... Sí. Que ahí había una situación en donde se hablaba de ellos. Ellos sí. Dicen que, pará, Caillaba Pérez dicen que Maidana junto con Maciel le plantaron las pruebas en la camioneta y le plantaron todo porque sí. Como ella estaba en contra de los narcos le plantaron ahí un va. Pibe o le plantaron eso es esto para volarla de 9 de julio. Eso ahí es va. Lo que dicen, eso es lo que dice Caillaba. Estamos claros, ¿no? Tenemos miedo de decirlo. No, porque lo que pasa es que me perdí en el relato, porque sí. Lo que te quería contar era esto, sí. Porque ¿qué pasó hoy? Sí. Vos sabés que hubo una prueba, un análisis, un peritaje, que la verdad me había pasado desapercibido, que es el hallazgo de unas velas y de cal en la zona de la laguna, cerca de los campos de Pereira y Caillaba, donde aparecen los impactos la placita, de teléfono. La placita. Sí, vos estuviste ahí. Sí. Bueno, ahí encontraron cal y encontraron velas. Y nosotros... Sí, y escuchame. No, pero eso sí. Pará. En agosto, a principios de agosto, declara un vidente y nosotros nos reíamos. Fue uno de los primeros declarantes. Bueno, ¿quién era ese hombre? Es el hombre que era consultado por Caillaba sí. Para sus cuestiones espirituales. Es cierto. Entonces, ¿qué le dicen? Levantan pruebas con fotografías del campo en donde sí. Hay unas velas
y le preguntan al hombre si esas velas son las que le dio él. ¿Por qué? Bueno, porque sospechan, evidentemente, o una de las líneas de investigación es que incluso Callaba haya dado, después de alguna situación, algún tipo de ofrenda para el niño. Sí. Esto es una idea que se trasluce de analizar esa declaración. No significa que esto haya sucedido. Digo que los investigadores fueron corriendo. Entonces, en el camino, Callaba dice, a mí me embocaron con esto y a mi marido porque nosotros somos los que deschavamos a los narcos de 9 de sí, julio. Está y bien. En el... Y de paso cañazo. Por eso, sí, está bien. Y paso y Pérez dice, por eso yo le avisé al comisario que me iban a hacer sí, la cama. Que exactamente. No sé qué. Pará. Bueno, acá los Estriones, los chequeos, lo que me mandas es muy importante. Sí. Lo que me manda Estriones... ya se lo mandé a Salinas contrato. También. Bien. Mandalo para vamos acá. A chequearlo a ver si lo puedo pasar. Sí. A ver, creo tenés que algo si fuerte. Si lo pasamos tenemos muchos problemas todos. Pero ahora lo vamos a chequear. A lo que voy. ¿Cómo Pérez? Sí. No sabía que su mujer estaba en la federal, estaba tan al tanto de que le iban a plantar una prueba. Hay que ver porque si supuestamente no sabía, Callaba ¿no? estaba en... Y si él dijo que no tenía ni idea. Bueno, por eso. La que estaba en encubierto era ella. Es llamativo. Es muy rara la situación. Bueno, chico, estoy mirando ahí la Dios. Pantalla. Espera, no lo ahí pongas, está. Por favor, ¿eh? Porque el orden... Ojo, ¿eh? El orden, mirá, ahí... Esta, a ver, antes de mostrarlo. Yo te voy a mostrar la coartada de Callaba... Cuando fue a decir que trabajaba para la federal. ¿Por qué era? A ver. Porque tiene. Esperá. Me están. Esperá. Ahí está. Antes, ¿podés? Un paréntesis, Carlos. Vos sabés que nosotros durante la semana empezamos a decir, porque teníamos la información de que había cruces de llamados sí. entre Callaba y algún sector justamente vinculado a los narcos. Entiendo yo. Que estás teniendo ese material, Carlos, porque nosotros no lo habíamos podido ver, teníamos la versión en off. Esperá. A ver. ¿Qué tenemos? Un documento acá. Este documento es el segundo que estamos. Vamos por el orden anterior. Fuente documental. Hay un López ahí. El anterior. El anterior. Cuando vos quieras, Alejandro, y yo lo explico al aire. Golazo. Dale. A ver, vamos con fuente documentales que vienen como. Llamado de Victoria Callaba. Es importante, ¿eh? Sí. Llamado de Victoria Callaba a Raúl Andrés López. Llamado de Victoria Callaba a Raúl Andrés López. Antes, muy bien, Pablo. Antes, el 6 de junio. El día 6 de junio registramos un llamado de Victoria Callaba a tal número a nombre de Raúl Andrés López. Sí. Paréntesis, no tiene nada que ver con el Cabezón López, ¿eh? Nada. Es un apellido de los López, más comunes no, en nuestro común, país. No, y entonces, ahora, chicos, Alejandro, lo que hablamos, sí. nos va a traer quilombo por el número de teléfono. No importa. Esto, pero la verdad que hoy, con un pibe perdido. Está muy bien. A esta altura, la verdad, me importa. No puedo decir más las palabras más al aire, me dijeron. Me importa. Vos tenías hasta. A vos te había llegado esto también, Ale. Sí. Bueno. Por eso quería preguntar si no nos traía problemas. Y ahora miren esto. Recuerden esto el nombre. Fuerte. Recuerden sí. el nombre. Raúl Andrés López. Sí. Esto es más fuerte. Pedido. Que se hace al Poder Judicial de la Nación sí. para los antecedentes de Raúl Andrés López. Ajá. Anda a pleno al segundo documento, por favor, Ale. Preste atención. El segundo documento. Esto es una este bomba. Es. Recuerden, vamos a recapitular. Victoria Callaba, sí. el 6 de junio, llama a Raúl Andrés López. Raúl Andrés López, sí. en el año 2010, fue condenado por trata de personas. Bueno. Por si la pista de la trata de personas se diluía en este asunto, ¿no? Te voy a leer... Creo que esto lo vuelve a traer. Te voy a leer textual. Ahí está, gracias, Alex. Si querés trasladarlo hasta donde está. Ahí está. El inciso B... Paso algo a producción, ya. El inciso B sí. de esto. Inciso B, seguí. Y Raúl Andrés López... Inciso López. B, ahí está. Ahí está. Condenar... a Raúl Andrés López por resultar autor material penalmente responsable del delito de trata de personas a mayores de 18 años de edad abusando de su situación, bla, bla, bla. Menores. Bla. Menores de 18 años, no mayores. Menores. Menores. Por cuatro años le dieron. Cuatro años le dieron a este tipo. Sí. Mayores. Mayores de 18 no, dice, años de edad. Bueno, yo vi menores. Ah, en concurso real con el delito de trata de personas menores de 18. Claro, ese es el concurso. Sí, bien. Pero vení de vuelta acá.
No, no, a ver. Lo que estamos mostrando en este caso. Sí, sí, la que viene bárbaro. Es. Perdón, no es. Estamos contraponiendo información. Está muy bien. Porque Victoria Caillaba se autopercibía informante de la Policía Federal, ¿sí? Y utilizo la palabra autopercibía, Ale se ríe porque. Que nadie sabía. Bueno. Se sorprendieron todos ahí. A mí me dice gente vinculada a esta primera investigación. Sí. Que Caillaba dijo ante la jueza federal que ella era informante porque sabía que esta data iba a saltar. Y que ella estaría investigándolos. Y que ella le pasaba información. Que en realidad el llamado del 6 de junio... ¿Querés repetirlo? ¿El llamado del 6 de junio? Tiene lógica, ¿eh? Que el llamado del 6 de junio a un tipo que fue condenado por trata de personas fue porque ella era informante. 12 días, 13 días después... Es otra de las coartadas interesantes que han planteado este matrimonio, ¿no? Son vivos, ¿eh? Sí, claro. Tengo algo importante. A ver, dale. Perdón, ¿eh? Perdón, dale. Perdón. Porque... Declaró... Sí, sí, sí. No, no, pero recién, discúlpame, ¿no? Recién lo que acaba de manifestar Carlitos de Triones no este me parece. Este documento menor. Es impactante. Este es un documento y esto es investigación periodística, colegas. Sí. Esto es investigación periodística que lamentablemente. Más o menos. No. Más o menos. No. No seas celoso, que lo que. Lo que trajo Carlos hoy no es solamente. Estriones lo sumaría, ¿eh? No, perdón. Cuando hay fuentes. Hasta cedería mi lugar por Estriones. No, yo también, ¿eh? No. Me gusta verlo. No. De verdad, Estriones. Ará, no, Carlitos. Estriones está callado, pero cuando habla. Estriones, no, que Carlitos es peligroso, creo que el viernes que viene va a estar acá, Carlitos. Está. Yo no voy a estar el viernes que viene. ¿Vos tampoco está? No, el viernes que viene yo no voy a estar. Me gusta salir de va estar, noche. Creo que Carlitos va a estar. Lo cierto es lo siguiente. Dale. Lo cierto es lo siguiente. Lo que acaba de tirar Carlitos recién, Carlos Estriones, es investigación periodística. Fuentes documentales. Conexión entre una imputada, hoy detenida, con prisión preventiva por ocultamiento y sustracción de un menor, una pieza clave que se determinó que en su vehículo estuvo Loan, la relacionan directamente con un hombre que fue condenado 4 años a prisión por trata de personas. Ahí te voy a interrumpir igual. Entonces, que en el vehículo hubo olor a Loan, ¿eh? Bueno, los peritos lo que terminaron esta... No es olor, ¿eh? Perdón, que te... no, te perdón, Ale... De hecho, ¿qué encontraron? ¿Lo encontraron a Loan ahí? ¿Encontraron olor a olor? No, encontraron células epiteliales que son de Loan. Bueno, pero, pero pará. Sí, te escucho. Disculpa esto. Pero en medio de que esta semana, porque el día jueves, lo llaman a declarar al perito que hizo la prueba de los perros, que no es mandar a un perro al auto, sino levantar esas células, ponerlas en diferentes posiciones y después pasar a un perro y después a la confirmación con el otro. En el medio de todo eso... Le muestran a Rosillo un perro subido arriba de un auto que aparece en uno de los peritajes en el teléfono de un policía. Sí. Dice, eso está mal hecho. ¿Y cuándo hicieron esto? ¿Y dónde hicieron? Y a partir de ese detalle descubren que hay varias pericias realizadas que no figuran en ningún acta. Pará. Situación ni que va a complicar. Ni siquiera figura quién encontró el botín, chicos. Ni siquiera figura quién encontró el botín en la causa. Es muy grave. Y una cortita para seguir así, vamos ping-pong. Cortita, sí, y también sí. Metemos todo en la misma mesa. Hoy declaró Benítez. En la declaración de Benítez hay cosas muy importantes. ¿Por qué? Ayer me dijeron varios abogados, mirá que hay cosas ocultas en la causa, que nadie sabe, que todavía no se dieron a luz. Les leo rápido esto. Dale. Ya se lo mandé a producción. Sí. Miren, sí. Dicen, Pérez y Caillaba, la jueza tiene como, esto es lo que está en la causa, ¿sí? Esto tiene sobre Pérez y Caillaba y los demás. Dicen, Pérez y Caillaba habrían contado con la colaboración de los imputados Bernardino Antonio Benítez, Ramírez Daniel Oscar y Mónica Michiappi, quienes habrían llevado a cabo de manera consistente para ensacar al menor de la custodia de su padre, llevándolo a una zona de monte a unos 600 metros de distancia del domicilio del menor, con la excusa de recoger y consumir naranjas, ayuda sin la cual los primeros no podrían cometer el delito. También de esa fecha, el 21 de junio del 2024, el imputado Maciel, jefe de la comisaría de 9 de julio, siendo uno de los funcionarios principales de la investigación, habría alterado rastros, pruebas del hecho que descubría entorpecimiento. De esta manera, el curso de la investigación, bueno, y sigue. Lo importante es eso. Mirá, aproximadamente los imputados Pérez y Caillaba los tienen como los principales acusados de haber raptado a Loan. Sí. O sea, es muy importante lo que tiene la justicia respecto a esto. Lo va a tener que comprobar igualmente cuando vayamos a un juicio, porque acá vamos a un juicio. Mirá, Ale, me está diciendo... Pero esto no estaba así. Mirá, nosotros estamos con Hugo Sorbo permanentemente, es un abogado especialista en derecho a la información y perito tecnológico también. Sí.
y me dice, esto es un va a ser un festival de nulidades. Por supuesto. Entonces, lo que hay contra Pérez y Caixaba va a ser rebatido. Y lo cierto es que Pérez y Caixaba ya de antemano vienen construyendo y consolidando una coartada. Sí, claro que sí. Poniendo detalles, determinados detalles. Lo que pasa es que hay un momento donde se pisan, en donde se contradicen, en donde, por ejemplo, Pérez en la declaración dice que Caixaba se baja de la camioneta a hablar con Laudelina y la mujer dice que Laudelina no estaba en ese lugar. Entonces se ve que el libreto casi lo tenían a la perfección. Sí. Pero no les termina de cerrar. Y además hay un montón de actos fallidos que están siendo analizados o fueron analizados, ustedes vieron en la causa, un montón de datos que terminan aportando los propios Pérez y Caixaba en una suerte de fallido que sale en el ocultamiento. Claro, claro. Durante un ocultamiento, sí, tarde o temprano la lengua dispara algo que vos no querés. Y entonces habla de cadáver, entonces claro, habla de buscar a Loan debajo del auto, de la camioneta. Sí. Entonces habla de un montón de cosas que terminan generando mucha tensión en los que están mirando y que creen que se trata de coartadas diseminadas. Bueno, pero hay un tema, Ale, a mí me gustaría preguntártelo a vos. ¿Qué es? ¿Alguno de ustedes? Yo quiero que lo respondas vos último porque sos el que estuviste allá. ¿Cuánto? Todos, los tres también, ¿eh? ¿Cuántos de nosotros? Ah, claro, Chris también. El que más estuvo poquito, fue él. En realidad, bueno, el único que no estuvo soy yo. Claro. Lo que quiero decir es esto. Claro. ¿Cuántos de nosotros tenemos rastros de sangre en el paragolpe del auto? Sí, yo creo que no. De un ser humano. De un ser humano. En la camioneta. No. Perdón, porque yo sé, me van a empezar a perseguir por las redes. Entonces vos abonás la teoría del accidente. No. No, no. Pero si la si imaginen que hay una pericia odorífica que pone a Loan en ese vehículo, hay otra pericia científica, no una pericia testimonial, una pericia científica que ha encontrado ADN humano masculino en el paragolpe de un auto. Una camioneta que fue ultrajada, ¿no? Que la usaron para ir a comprar. A eso voy. Llevaron al súper. Que, bueno, dos preguntas. ¿Cómo se custodió esa camioneta? Mal, me la crucé yo sin cadena de custodia, chicos. ¿La mostraste vos en vivo? Pará. Yo estaba. Me la hicieron. Pero me la hicieron, ¿eh? Me la hicieron y se la hicieron a todos. ¿Qué hicieron ese día? Che, vamos a abrir el portón de la comisaría, que el boludo este vea la camioneta sin la faja. Así presentamos una nulidad. Estaba ese día, el único día, el portón abierto de par en par, la camioneta justo puesta de culata y la faja de la cola no estaba. ¿Qué va bueno, a ser? Lamentablemente ese día entonces, me la crucé. Listo. Te pudieron haber utilizado. ¿Estuvo bien, total, estuvo bien custodiada la camioneta? No. No. No, de hecho, Pablo, estaban. No, pero, ok. No, para nada. Otra pregunta, y es una pregunta que quiero que te hagas vos en tu casa también, a toda la gente que nos está viendo y acompañando. Si revisamos tu auto, ¿vamos a encontrar ADN humano en el paragolpe de tu auto? Cristian, vos manejás kilómetros y kilómetros todos los días. No, ¿qué voy a encontrar? ¿Barro? No, va, exactamente. Sí. Salvo que algún tío me tire con una jeringa un poquito de sangre, ¿no? Bueno, pero espera, ahí vamos. Bueno. Pero si yo voy a tu auto, no voy a encontrar nada, Ale. Y la respuesta es: ojalá que no. ¿Cómo descartamos que no fue un accidente? Sí. Si no hay una respuesta por parte de la justicia, ¿de a quién corresponde ese ADN? Lo que pasa es que aparentemente es un ADN que no tiene la cantidad necesaria para poder ser analizado. Les hago una pregunta, o completado. Perdón. La pregunta quizás que me hago puede, la perdón, ¿sí? Puede ser quizás también, ¿sí? ¿Podrá ser por un intento de lavado? Bueno. Ah, bueno, claro. Que haya degradado esa prueba. Bueno, le pregunto a todos. ¿Cuál fue la intención de sumar la hipótesis del accidente? ¿Por qué lo del accidente? Digo, o sea, sacarse el problema de encima, rápido. Pero para sacarse el problema de encima, lo dijimos ya en otra oportunidad, lo volvemos a repetir, tenía que aparecer el cuerpo de Loan. Digo. Sí. ¿O no? Porque como lo chocaron, se asustaron y lo descartaron en otro lado. Bueno, está bien. Pero lo cierto es que para abonar esta hipótesis tiene que haber elucubrado una lógica de llegar hasta esa instancia del presunto accidente. Sí. ¿No? Sí, sí. Pero eso no hipótesis que llegó hasta el propio gobernador de la provincia de Corrientes. Bueno, recordemos los dos tweets donde dijo que estaban cerca de esclarecer el caso. Sí, sí, la llevaron a Laudelina ante el fiscal Romineau para que prestase declaración. Para calmar. En corriente, digo, y ahí abono lo que vos estás diciendo, es decir, abrís de nuevo una puerta
algo que presumimos, sí, algo que presumimos que fue un armado completo. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que no, dijeron, pará, chico. A ver. De alguna forma nos querían sacar ahí. Nos comimos la de Yacaré, que Patricia Burley trajo también para la de Yacaré. Después la de Yacaré, el bombero, que estaba dentro de una raíz de los árboles, y gente me decía el bombero. O sea, hay gente, y hay que entenderlo, y hay que ponerse en contexto. Sí. Hay gente que si la justicia estaba acostumbrada a decir, che, ¿cómo murió la señora esta que mataron hace 2 días? No, sola, se suicidó. ¿Cómo se suicidó? Se pegó 2 tiros en la nuca, ¿podés creer? Hizo el arma así, se pegó 2 tiros acá. Está bien. Se suicidó. En todos los portales se suicidó. Estaban acostumbrados a eso. Ale, está bien, pero mira. Estaban acostumbrados a eso. Sí, sí, ya sé. Y ahí estás apuntando a esto que nos tomaron de porteños boludos al principio cuando comenzamos a investigar. Pero la pregunta que yo quiero hacer es, ¿cuáles son las dos teorías con más peso? No con evidencias, con más peso. Una organización trata detrás. Esperá. No, Ale. ¿Cómo dijo? No. Trata y trata, dice Ale. No, trata no y accidente. Sí. Porque vos no lo creas, es otra cuestión, ¿eh? No estoy preguntándote qué crees. O venganza al narco. Está bien, esperá. Vos tenés sí. en la hipótesis narco, sí, o de una trama narco detrás. Ah, está bien. Sí. No borra y no elimina la trata. No. Está bien, bueno, entonces sería. Porque crimen organizado. Exacto, crimen organizado detrás. No hay de la un solo desaparición indicio de trata de personas en el caso Loa. Ah, no, y lo que te acaba de demostrar. Bueno, y lo que te acaba de demostrar Carlos. Bien. Es el primer caso. Acaba de demostrar Carlos como fuente documental. No, es... pero el problema, nosotros tenemos audios de prefectura brasileña que lo hemos mostrado. En donde el 15 yo de junio creo que de se verdad llevan se un sostienen. Nene. Se llevan a un nene de la Argentina. Yo no sé si es Loa, pero eso está, la trata vamos a ponerlo en esto, existe, quiero ponerlo sí. en estos términos. Hay indicios que llevan a crimen organizado detrás de la desaparición de Loan. Sí. Llámese deuda, tráfico, lo que sea. Y hay indicios porque hay personas que lo siguen sosteniendo hoy de manera testimonial, que ustedes saben que un juez lo puede meter preso si miente, que fue un accidente. ¿Pero quién lo dice? Pará. Codazzi. Pero Codazzi no estaba ahí. Estoy de acuerdo, esperá, pero no me pongas a contraponer, no voy a hacer de Codazzi porque yo le pregunté lo mismo que vos. Esperá, a ver, hablar de la cuestión del accidente sí. no significa patear ni desviar nada, porque la hipótesis está. ¿Está claro? El tren lo dejó callado a Balbo, imagínate. Está. Está. Esa que conduce abre el juego. No, estoy recibiendo la hipótesis del accidente. Pero sí. ¿quién la dice? Un tipo que no estuvo ahí. Y que se dice, en realidad, que supuestamente. La que dice el Audelina, el Audelina dice, pero yo no dije, a mí me obligaron. ¿Y cómo quería terminar? Por mentir. Claro. ¿Y cómo quería terminar esto? Suéltenla a la Audelina, pobre. ¿Y cómo quería terminar esto? Para que se entienda que no estoy tomando postura, nadie. Tratando de ser... Nadie toma, me parece, ¿no? Yo quiero que la gente que esté en casa tenga la información, sopese, mensure y digan, bueno, es para este lado. Así como te digo que hay gente que sostiene el tema del accidente, también te digo que no hay 7 personas detenidas si 2 atropellaron a un chico. Claramente. Claro. Claramente. Muy bien. No hay 7 personas detenidas si 2 atropellaron a un chico. Y ahí viene el Callaba tema. Callaba y Pérez sí. lo atropellaron. Maciel les dio una mano porque andaban en chanchullos y le dijo. Estoy conjeturando, no estoy acusando. ¿Sabés cómo cierra esta discusión? Dale. Hanson, abogado de Millapi Ramírez, que el accidente sí. le vendría. Bárbaro. Dicen que no. ¿Qué te dice? No, claro, es trata. Claramente claro, alguien se lo llevó al niño, te lo dice. Benítez lo dijo a él hoy. A él le conviene un montón, a Hanson. Ale. Le conviene porque Millapi y Ramírez se van a la casa. Dice Benítez lo dijo hoy. No, claro, lo hubiéramos encontrado, alguien se lo llevó. Benítez te lo dice. Sí, lo que pasa es que Benítez... Claro. Sí, sí. Nada hubiese pasado si Benítez no se iba hasta ese lugar. Pero suponte que Benítez se ponía de acuerdo con la Avenida y dice, no, mirá, lo pisaron. Abandono de persona, vamos rápido, listo, salen todos. Menos Callaba Pérez. Sí. Bueno, tampoco. No, sí, sí, también quedan libres. Pará, no conozco a nadie fuera de broma. Quedan libres, verdad. Ninguno de todos los que está participando de este asunto, sí. salvo Codazzi, hablan de la posibilidad del accidente. Es no, el único. De verdad que no. Codazzi. Callaba Pérez le viene al pelo. Dice, claro, Callaba Pérez dice, asustamos. Bueno, va. Como dice, y ellos dicen, no hubo ningún accidente, nosotros no tenemos nada que ver. Y a ellos quizás le hubiese venido bien también. La posibilidad de accidente. Dice que por la carrera política que no lo dicen. Sí. Pero qué peor de la carrera política estar metido de esta manera. Exactamente. Así. ¿Qué peor? Pues, por Dios.
¿Puedo sumar? Tengo una sensación extraña. Le pegaste un palazo en la cabeza. No. Lo callaste a Cristian. ¿Qué pasó? Balbo, lo mató a Balbo. No va a querer que venga el viernes que viene. No, es que hay gente en la casa, sí. Pará, hay gente que me dice en la casa, me están rompiendo la cabeza. No, no, es que... Si les muestro los mensajes, se mueven. No. Yo creo que estamos armando el rompecabezas. Estamos armando el rompecabezas en un paso a paso. Lo que pasa es que llevó más tiempo del que presumíamos, ¿no? Repetimos, la semana que viene se cumplen 3 meses. Yo quiero insistir con los padres de Loa, ¿no? Disculpen que me quiero volver a sumergir en esta cuestión. ¿Tenemos el momento de los padres de Loan de la mano esta semana? ¿Lo tenemos para compartirlo de nuevo y escucharlos? ¿Podemos escuchar a los padres de Loan un segundito? Claro, no vamos a poder. No sé si los tenemos. Yo quisiera ver esa imagen de nuevo. Esto ocurrió hace 2 días atrás, donde están José y María tomados de la mano y se da una situación muy particular. Si los tenemos, lo ponemos al aire. Me dirán ustedes si está ok para verlo, si no lo están preparando. Es el momento en que se presentan pidiendo... de alguna manera una certificación respecto a que ellos no son investigados. Bueno, todo a partir de lo que había dicho Fernando Burlando, que creo que es una mala interpretación. ¿Por qué decís increíble? Hoy la jueza le respondió a Méndez explicándole el código penal. Fue bochornoso. Creo que lo Méndez tenemos. Méndez presenta ahí la lo tenemos. Denuncia y todo. Ahí lo tenemos. ¿Lo podemos ver y escuchar a los bochornoso. Padres de Loan, por favor? Bochornoso. ¿Están de la mano? A ver, me parece que es un momento... ¿Están? Ustedes dirán, ¿eh? Cuando lo tengan, ahí está. Somos María y José, estamos buscando a nuestro niño. Nuestro niño es Loa. Ayúdanos a encontrarlo. Fíjense esta imagen, ¿no? Los padres de la mano, ayúdennos a encontrarlo, ¿no? Uno puede presumir que esto puede estar armado, que es una idea de ellos querer limpiar su imagen, pero son dos padres reales. Es decir, sí, igual del vientre de esta mujer... Nació sí, igual Loan. Hay quienes le podrían decir. Y este es el padre de Loan. Hay quienes le podrían decir, y no por esto caerle, es déjense ayudar. Porque la verdad es que si a vos te ayuda un abogado al que la jueza le tiene que explicar el código penal, como recién está contando Ale, y la verdad es que se equivocaron. ¿Por qué? ¿Ellos se equivocaron o quien maneja a la familia? Bueno, todos nos podemos equivocar. Situación complicada. Burlando es otra etapa, de parte de la familia es otra etapa. Ojalá Becky nos traiga un poquito de luz. Pero yo creo que era un poco lo que decía, lo que decía antes Ale, y un poco lo que nosotros desde nuestro lugar, no importa si nos mintieron, nos usaron, la no colecta, no importa nada si Loan aparece. Entonces, si tenés que ir a pactar con el mismísimo diablo, sí. En el fondo, es como decís, Cris, la mamá parió a ese chico, el padre está desesperado. Bueno, no, ahí es donde me quiero parar. ¿Por qué? Porque la verdad que hemos llegado a un nivel ya de análisis y en profundidad y demás, estando en el territorio, estando acá, recibiendo fuentes documentales y demás, que me parece que ya, o sea, es una idea donde... Presumimos que todos tienen un grado de responsabilidad, ¿no? Sí. En el marco de todos los actores, del primero al último, a los que hemos logrado entrevistar, a los que invitamos inclusive a nuestros estudios y demás, hemos llegado a una instancia que podemos sospechar hasta de nosotros mismos en cualquier momento, sí. ¿No? Ya llegamos a un momento donde pienso que Puebla, vos estás involucrado también. Alejandro, nos llamaron a declarar, chicos. Ponzones también, vos estás con Hernán. No, ¿dónde estamos metidos? Bueno, está bien. Alejandro, responsable. Alejandro, vos también estás metido. Pero te hago esta pregunta. No, pero te hago esta pregunta, Pablo, porque el que nada debe, nada teme. Alejandro, ¿te dejás investigar por el caso Loan? ¿Y nosotros? ¿Cómo? ¿Te dejás investigar por el caso Loan? Pero sí me lo Pablo, hicieron, chicos. Estoy ¿sí? aclarar, te van a investigar. Te van a investigar, Cristian. No, ningún problema. Sí. Ya me han investigado. A eso me refiero. Me han entonces, investigado. En el caso de cabeza hay una contradicción. Hay una contradicción. Hay una contradicción entre... Vengo acá a que... Gracias, Carlos. A que se sepa que a mí no me están investigando. Sí. Perdón. Exactamente. Todo lo contrario. Dijeron nada debe, nada teme y territorio. Le mando un saludo a Nahuel Suárez, que no está viendo seguramente. Mandamos un saludito. ¿Qué grande, ¿cuál Nahuel? Es Nahuel? Las incorporó Nahuel a nuestro vocabulario. Acá mandaste, ¿no? Ale, fuente documental. Sí, Ale. Les digo rápido. Denuncia de presunto... Hoy a la mañana en esta señal, hay que decirlo, y me llegaron muchos mensajes. ¿Qué dijiste? En esta señal, equivocamente se dijo que la doctora Chiribín se había negado a que Codazzi y Pérez vayan a declarar. ¿Está bien? Sí. En realidad, Chiribín es una de las que lo pide. Claro.
Y la jueza, en otro papel que mando, dijo no hacer lugar a la citación del doctor Alejandro Codazzi y a su abogada Ángela Burgo y a Elisa Carrió. Chiribín pide que se cite a declarar a esas tres y lo que le responde la jueza es que va a ir por una causa paralela por pedido de la Protex o una cosa así. Cosas raras que pasan en esta causa, ¿no? Sí. Pero bueno, quería aclararlo. Sería bueno escuchar a la Protex también, ¿eh? Porque no quieren... Mirá lo que me dicen sobre la pista narco. Mirá lo que me dicen sobre la pista narco, una fuente de la investigación. El accidente es el canje del botín por el restablecimiento de los negocios de López y Maidana que financian las campañas. Mira, claro. Y ahí es donde vos, es la única manera en la que vos podés entender por qué un gobierno se mete de cabeza a un problema que supuestamente no le pertenece. No nos metamos en la financiación política, no me vengan con este tema... Y la financiación política, porque no salimos más, ¿eh? Sí, pero no, está bien, porque no salimos nunca. Una banda que hace 30 años opera en Corrientes no puede estar no relacionada con la financiación. ¿Quién puede pretender que Valdés deje el poder, tome distancia y demás? Hay que empezar a mí no me interesa que Valdés siga siendo gobernador, pero traiga a Loan. Estoy de acuerdo, es el gobernador, pero está bien. Estamos hablando de una lógica de encubrimiento. Lo cierto es que la provincia intentó presentarse como querellante, una burrada para mí. Una burrada que Y también es una burrada no llamar al tipo que la querellante. Pero no llamar. Que la jueza acepte cosas de la querella que no acepta, ¿no? Sí. Que la jueza acepte cosas de la querella que no acepta. También. Bueno, es inaudito. Escúchame, tenés a todos los abogados que están presentes ahí pidiendo que declare Codazzi y no lo quieren escuchar. No. O sea, la verdad, eso para mí es un punto muy, muy débil. Pellegrini. En la investigación, cuando vos tenés sujetos que intervinieron presuntamente, no lo culpemos, presuntamente, para entorpecer. Son relacionados con el gobierno y no se los quiere escuchar y no aceptan la pregunta de los otros abogados. Ahí aparece Elisa Carrió en un documento que mostrábamos recién, nos dice no hacer lugar a la citación, ¿lo podemos poner en el documento? Sí. Del doctor José Alejandro Codazzi, a su abogada, Ángela Burgos, que la tuvimos aquí en Mesa de Cuatro, y a la exdiputada nacional Elisa Carrió, ¿no? No quieren escucharlo. No quieren escuchar. No quiere escuchar. Es increíble. No quiere escuchar lo que Carrió habló con Valdés, que lo contó públicamente. Claro. Alguien había que quebrar, le dijo Valdés a Lilita Carrió cuando Lilita le reclamó por lo desprolijo de esa madrugada a las 3 de la mañana. Y te cuento algo más que descubrimos esta semana y yo no lo sabía. Caso Ramoncito. En el momento de empezar a investigar a lo que estaba por encima de esa iglesia que estaba por ahí, de este crimen aparentemente ritual, en donde se empezaban a meter con personajes de la política, ¿quién termina desmantelando las células que estaban investigando esto? El propio Valdés como ministro de Justicia. ¿Y a través de quién? Del fiscal Rubino. Entonces tenés dos causas en donde se ha motorizado, por lo menos a la vista, o podemos sospechar una suerte de encubrimiento y no pasa nada. No se lo quiere escuchar y no pasa absolutamente nada. Bueno, quedamos los tres ahí. Se nos fue Ale, pero quedamos en pantalla. Mejor, ahí está. Loan, perfecto. No, está bien, ¿no? La imagen de Loan. Loan, Danilo... Peña, día 85. Ya termina permanece, el programa, ¿no? ¿Hasta qué hora va? Hasta las 11, nos queda, hasta las 12. Ya estamos casi cerrando. Pero lo cierto es que, a ver... Pues estoy tratando de chequear otra cosa. No, está muy bien. Yo lo que tengo acá es otro documento. Los ven, ¿eh? Bueno, gracias. Este programa. Gracias. Bienvenido. Me están mandando gente que... A ver. Vos te sumás donde la cosa crece, vos estás ahí. Claro, yo iba a cosechar los frutos. Bueno, cuando llega Estrión es porque las cosas van bien. Mientras tanto, quiero contarte, hoy imputaron a un dirigente muy importante de Ituzaingó, también por trata de personas y explotación sexual de menores. Es un hombre de apellido Fernández, que está con prisión domiciliaria en este momento, el dirigente, máximo dirigente liberal... de Ituzaingó, que es uno de los, de los municipios en donde también pega fuerte la trata. Bueno, esto ha sido Mesa de Cuatro, entonces cerramos esta nueva edición. Una horita compartimos en esta oportunidad el caso Loan. Teníamos otros temas también para abordar, pero no va a faltar oportunidad el próximo viernes de 23 a 00. Buen fin de semana para todos. Esto fue Mesa de Cuatro. Estamos tres en pantalla, pero está Alex Pueblas de modo digital. Nos vemos. Gracias. Gracias por invitarme.